Suerte, quiero que me digas cierta si no volverá jamás. Toma mi mano temblorosa y lee presurosa mi destino fatal. Pero, gitanito, tú que sabes, quiero que me digas suave la verdad si es un puñal. Olvida, te lo dijo caballero. Hoy día vamos a preparar un solterito de queso, y para hacer ese solterito se necesita cebolla, el queso, habitas, choclo y habitas que tienen que estar previamente cocidas. Después el tomate, el rocoto a las personas que les guste y la verdurita que es el perejil. Nada más. Tenemos para preparar el solterito de queso. Primero ya tenemos la cebollita, se pica en cuadritos. Se le lava y se le pone al pocillo. Acá lo vamos a preparar el solterito. Después le echamos el queso. Una cucharita, pues. ¿Ya? Le agregamos la verdurita que le llamamos nosotros, que es las habitas y el choclo previamente cocido. Luego le echamos el tomate en cuadritos también, y como es picantería nosotros siempre le echamos el rocotito para que le dé su sazón, y el perejil como verdurita suficiente. Nada más, ya tenemos todos los ingredientes para hacer el solterito de queso. ¿Con qué lo vamos a aderezar? ¿Con qué lo vamos a hacer? Simplemente le echamos salsita al gusto, recuerdo a lo que salsita, luego un chorrito de vinagre, chorrito de vinagre y otro chorrito de aceite, poco, no mucho, poco, una cucharita me puedes prestar, porque no lo hace con las manos. A las personas que les gusta aderezar su comida con pimienta, pues le echamos un poquito, y si no, pues no le echamos pimienta. Y ya está listo el solterito de queso, lo mezclamos, lo movemos bien y está para servirlo. Lo vamos a probar a ver cómo está. Ya está bien. Hoy se sirve con patita, ¿lo sirvo? Sí, ya está listo. Ya está listo, el soltero ya está listo. Okay. Él es nuestro cocinero principal, está encargado de hacer todos los platos que les ofrecemos. En este momento va a preparar un costillar dorado. Él se llama Humberto Alanoca y nos acompaña hace mucho tiempo. A ver, Humberto. Vamos a echar ajito colorado. Enseguida vamos a echar el ajo molido con comino y la sal al gusto y el vinagre. Ya, una vez que ya está sazonado con todos los ingredientes, vamos después su tapa y vamos a pasar por el aceite caliente. Ya lo ponemos a dorar, es fácil. ¿Cuánto voy a morder? 5 minutos. Ya, de hecho. Gracias.
Come rico en la picantería La Lucila. Rico y sano, sobre todo. Por favor, traes un cubierto y un vaso. Sí, mamacita, el grande, el vaso grande. La Lucila de Sachaca. Yo soy hija de la Lucila. Mi nombre es Gladys Bayón. Aquí les estamos ofreciendo un delicioso solterito de queso y costillar dorado. Ustedes pueden venir a degustar esto y mucho más. Los esperamos en la picantería La Lucila en Sachaca, en la calle Grau 147. Para que no esperen, les rogaría que llamen cuando deseen cuyes, es nuestra especialidad. Nos llamen por teléfono para prepararles al 20-53-48. Estamos para atenderlos con mucho cariño. Nosotros tenemos más de 100 años preparando esta comida. Esto viene, ya es la tercera generación. Mi abuelita tenía su picantería, la dejó a la mamá Lucila y luego la mamá Lucila la ha dejado a nosotras, que somos 5 hermanas, pero que en este momento estoy yo para atenderlos con mucho cariño. Claro que sí. ¿Los días de atención? Todos los días, atendemos todos los días, de lunes a domingo. ¿Los americanos qué día lo pueden contar? Los esperamos.
y tenemos para ofrecerles cuyes, todo lo que es camarones, los rocotos sobre todo, con su pastel de papas, charrón de chancho, y todos los americanos, y los infaltables almuerzos de todos los días, el lunes chaque, el martes chairo, el miércoles chochoca, el jueves caldo blanco, el viernes chuño molido, y el sábado pues el chaque chimarrón o el caldo blanco, el domingo el pebre de lomos y el caldo de gallina. El rachi de panza también pueden venir a degustar estos caldos, almuerzos de todos los días. Bienvenidos a la Picantería La Lucila. Bienvenidos a la Picantería La Lucila, los esperamos para atenderlos con mucho cariño. ¿Qué sabes de la suerte? Quiero que me digas cierta si no volver a acabar.